incluso este personaje puede hacer bastante daño con un par de ejemplos. El de Flair, por parte de Palutena, Werner Bacher, se acapara un down to excelente forma de regresar por parte de Cristian, pero pide a la espera con ese escudo, nunca más puede ser para sentir a los dos. Tasha ataque, consigue castigar justo en tanto el bate para terminar lo que nos lleva a eso, que saca la plataforma, tira el radar y su mundo, se casa contra Krauser en este momento, haciendo mucho daño, se nos lleva, y nos dice como no le ha perdido los dos, ¿qué? ¿Te parece que manda lo que le ve? ¿Qué me parece que manda lo que le ve? Krauser tomando toda la ventaja y finalmente el rompe. Que no le pegaron con las alas poderosas de la justicia. Bien en las interacciones, viene Pineda muy bien con ese doble upper, metiendo un daño bastante decente, nada despreciable, y al 62-75%
cazando Love Stage, haciendo la finta, luego regresando y diciendo, aquí con toda la seguridad del mundo, mejor que castigo. Y parece que estoy viendo profundidad, pero ya se compuso mi colección. Vaya que sí, parece que este set va. Este va a ser un 0-0 to death. 3-5 más. De taco cada vez más cerca del primer stop. Y lo que es extra para las cosas incómodas que puede levantar Rob. La tiene off stage, de taco aprovechando, poniendo el pollito. El último pixel le alcanza a rozar la falda. De taco pueda acomodarse bien y comenzar a meter esos arc fires. Mira, no, se aventará con toda la ventaja del mundo, ¿no? Prefiere irse de manera segura, lo espera, sin broncas. De taco, excelente. Oh, mira, un Shy Guy. Y no tiene fruta, no tiene comida. Eso es bastante desafortunado. Rapidísimo. Y ahora buscando aquí, condicionando ahí el salto de Radio Omni. Y Radio, afortunadamente, su Spot Dodge Habano. Pero Radio Omni ya buscando el backer. Uy, le cambia un poquito la estrategia, plantándose en el piso y soltando el Off Smash. El Snipe, falló por muy poquito. Todo el backdrop pues estaba volteado. Pero Radio Omni no se rinde y esto está ahí en la orilla del escenario. Radio se lo quita con ese Neutral Air. Casi construyendo la muralla de Neutral Airs y de backers en la orilla para ver si alguno le pega lead. Ahí aguantando, excelente tech de Radio Omni, sobrevive. Radio Omni dice, no, a ver, me toca. Es mío, es mi stop, es mi juego. Podría ser mi final. De hermosísimo de Leaf. Pero no fue suficiente. No, vámonos. Veamos si busca el snipe. Se tardó un poquito. Pero Radio Omni no se tarda nada. Pero no se agüita. No se agüita Radio Omni menos. Porque dice, debo regresar desde el inframundo. Claro que sí. ¡No! ¡El counter! Se nos fue. Jugadores muy fuertes. Y ahora se está midiendo contra Leaf. Me parece que por primera vez en este set toma la ventaja. Pero le duró unos cuantos segundos. Cambian del lado del escenario. Radio Omni es el momento de llevarse el stock. Pero cambian papeles. Le lanzan el rábano. Le alcanzan a pegar con un pedacito de la falda. Con ese pompazo. Y ahora la coronación. Pero parece que Luis se está imponiendo. Vienen los combos locos. Flotando en el aire. Dice, no te tengo miedo. Dando el puño boxeador. El puño asesino. Bien, excelente ese dragón ahí con la pancita. Ahora forward air. La escopeta. Y, ¡oh, delicioso! Lo hubiera spikeado un poquito los píxeles más hacia afuera. ¿Lo entierra? ¿Será? ¡Sí! ¡Feliz bruja! Radio Omni aguantando un poquito. Porque Leaf lo está acosando. Se lo quiere llevar. Pero ahora busca regresar. Claro que sí. Y ese backer le pega por un ladito de esas aspas. De ese off-beat que casi le ponía salvo Radio Omni. Leaf otra vez al ataque. Buscando ahí. Jugar a la piñata, se lo quiere robar de manera horizontal, como que sí, como que no, como que le cambia ahí, le hace la variación, la destanteación, dirían por ahí, se lo lleva, se lo lleva y trata de adaptarse de la manera más rápida posible para quitarse la desventaja y sacudirse. Viene ahí aguantando, excelente, vamos a ver si lo con sí, lo stock, y se zafó rápidamente Leaf. Pero Radio y caballeros, pero Radio Omni se está frenando la vida y el amor, y parece que se lleva el segundo stop, claro. Pero Radio Omni no se rinde, como debe ser cada vez que digamos buscar al máximo, aunque tengas 200, 205, como Radio Omni no rinde, viene. ¡No! Al final, Leaf se impone con ese poderoso ataque y se lleva el último stock 3-1. Y con esto también, el primer torneo de LCA de Bruce. Radio Omni voy a aguantar un poquito, porque Leaf lo está acosando, se lo quiere llevar. Edo ahora busca regresar, claro que sí. Y ese backer le pega por un ladito de esas aspas, de ese off-beat que casi lo ponía a salvo Radio Omni. Leaf otra vez al ataque, buscando ahí jugar a la piñata. Se lo quiere robar de manera horizontal, como que sí, como que no, como que le cambia ahí, le hace la variación, la destanteación, dirían por ahí. Se lo lleva. Radio Omni voy a aguantar un poquito, porque Leaf lo está acosando, se lo quiere llevar. Pero ahora busca regresar, claro que sí. Y ese backer